El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó este sábado en su plataforma Truth Social que su país no debe inmiscuirse en la situación en Siria, donde grupos rebeldes comenzaron a rodear la capital, Damasco. Siria es un desastre, pero no es nuestro amigo y Estados Unidos no debería tener nada que ver con ellos. Esta no es nuestra lucha. Dejemos que la situación se desarrolle. No se involucren, escribió antes de reunirse con su homólogo francés Emmanuel Macron en el Palacio del Eliseo en París. En su primer mandato, Donald Trump siempre afirmó que pondría fin a las guerras en las que su país participa directamente. En este sentido, firmó un acuerdo con los talibanes para la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán. Además, durante la campaña presidencial de este año, también prometió que pondría fin a la guerra en Ucrania y el conflicto en Franja de Gaza rápidamente. Este sábado, el magnate republicano fustigó el papel de Barack Obama en la situación en Siria. El presidente Obama se negó a cumplir su promesa de proteger la línea roja y se desató el infierno, y Rusia tomó el control, manifestó. En el año 2013, el conflicto entre el régimen de Bashar al-Assad y los grupos rebeldes alcanzó un importante punto de inflexión cuando un ataque químico atribuido al gobierno terminó con la vida de más de 1.400 personas en zonas rebeldes cercanas a Damasco, según los Estados Unidos. Obama, que había hecho de esto una línea roja, abandonó los ataques punitivos en el último minuto y selló un acuerdo con Rusia para desmantelar el arsenal químico sirio. Rusia, ¿por qué está tan enredada en Ucrania? Parece incapaz de detener esta marcha literal a través de Siria, un país que ha protegido por años, destacó Trump este sábado. Pero ahora los rusos, como tal vez el propio Assad, están siendo forzados a irse y eso puede ser en realidad lo mejor que les pueda pasar. Nunca hubo mucho beneficio para Rusia en Siria, salvo hacer que Obama quedara en ridículo. El día viernes, en una entrevista brindada a CNN, el jefe de los rebeldes destacó que el principal objetivo de su coalición es el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. Cuando hablamos de objetivos, la finalidad de la revolución sigue siendo derrocar a este régimen. Tenemos derecho a usar todos los medios disponibles para alcanzar esta meta, afirmó, subrayando que las semillas de la derrota del régimen siempre han estado dentro de él. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia.